Suavecito, ves que queda como un espacio abierto. Yo no sé, pero aquí antes pasaban muchachos con equipo de música y ya eso ni se ve. Ya no hay nada. No se dedican a nada y supuestamente la banda los tiene ocupados y están aprendiendo algo importante, su música. Si no hay banda, pues no hay música. Pueden nombrar un maestro, pero tiene que tener ganas, tiene que tener cojones para meterse ahí. Porque hay que levantar ese programa desde scratch. Y levantarlo desde abajo ahora le va a coger años poner esa banda a nivel otra vez. Fácilmente 10 años para ponerlo a nivel que estaba antes. Que allí antes se tocaba conciertos, se tocaba salsa, había stage band, a cantantes, había un grupo coral, más la banda de Marchán. Porque no solamente es deporte, hay niños que el deporte no les interesa, no tienen habilidad, pero para la música, para las artes, para el teatro, para el dibujo, para la pintura, pues tienen, para la actuación. Y eso, esa era la meta mía. Nada, bueno, ustedes vieron las condiciones que dejaron el salón. Yo estoy a favor y siempre estaba a favor de que se levante ese programa otra vez. Esta era la actividad y cositas que nosotros íbamos a hacer. Qué chévere. La guerra es que yo siempre he luchado porque hay un programa de música que me dejen trabajarlo. ¿Cuál es la guerra? Cuando se vaya mi batallón, que son las cámaras y ustedes, me voy a quedar solo. O sea, esto se acaba y volvemos a la normalidad. Sáquenme a este, vamos con otro. Cuando ya yo, ¿verdad? Y junto a la comunidad hemos rescatado el salón, hemos hecho todo lo que hemos hecho. ¿Qué quieren? ¿Que le deje la banda hecha? Ya eso pasó una vez, yo le dejé la banda hecha completa. Y cuando me fui yo, no les duró ni un mes porque la banda no es un camión estacionado ahí en la orilla esperando a que venga alguien que la guíe. Bienvenido al salón. Hola. Los estudiantes, varios por ahí escondidos en los salones de práctica. Este salón estuvo abandonado por mucho tiempo. Sí, me han dicho, bien bonito que lo pusieron. Poco a poco, sí.